tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde como siempre vamos a invitarles a repasar con nosotros todo lo que nos ha dejado esta jornada, pero también muy centrados en el fin de semana porque ha llegado uno de los encuentros más esperados. 29 años de historia de este encuentro de Beneguera que se celebraba este fin de semana, además por primera vez con dos jornadas de festival. Numerosos artistas y talleres hasta llegar la noche del sábado 22 de septiembre, cuando uno de los principales artistas, el cantante catalán Jairo Perera, disfrutó ante más de 6.000 personas de su concierto con diferentes instrumentos. Es la segunda vez que en Canarias ofrece su espectáculo con un nuevo formato en el que no faltó su banda con diferentes repertorios que van con toda su discografía, en la que resalta la fusión de diferentes estilos. A las 11:30 de la mañana daba comienzo la feria, que se ha desarrollado en la plaza de Beneguera y en el área denominada La Cardonera, con alrededor de 45 puestos en los que diferentes artesanos e invitados han expuesto sus trabajos de bisutería, artesanía y madera, vestimentas típicas también de Canarias y bordados, entre otros objetos. Uno de los objetivos de este encuentro ha sido potenciar los valores tradicionales y etnográficos del archipiélago. Para ello, se presentó poco después de las 12 también el proyecto Salvando las Distancias, de Rogelio Botans. El encuentro que se puede decir por excelencia, el festival más antiguo de Canarias, ha pasado sus propios ciclos, es decir, mejores, peores. Y bueno, desde el grupo de gobierno hemos querido, desde que llegamos al gobierno, volver a recuperar lo que era antiguamente los inicios de este encuentro de Beneguera, que era una reivindicación precisamente de lo que iba a ser esa urbanización en Beneguera, con ese movimiento de Salvar Beneguera, que afortunadamente se paró con una iniciativa popular en el Parlamento de Canarias de construir 250.000 camas turísticas, continuando con la especulación del suelo en la zona sur. Sobre todo para la economía que se mueve aquí, tanto el supermercado, los dos bares, es decir, la economía que se mueve en la zona. Pero sí es cierto que en base a toda la experiencia y todos los años que han venido celebrándose el encuentro aquí, los vecinos lo acogen con muy buena acogida, valga la redundancia. Precisamente por eso, porque es un clima tranquilo, un clima de talante, respetuoso entre el vecino y el que nos visita. Por tanto, yo creo que es una conjugación perfecta para seguir apostando por este encuentro de Beneguera. El año que viene cumpliremos el 30 aniversario, por tanto haremos algo más especial. Si calculamos más o menos como años anteriores, pues hay unas 800 personas en el camping, que es el máximo que tenemos en el camping, y luego normalmente calculamos unas 5.000, 6.000 personas en la noche del concierto, de mantener un evento de estas características. Cierto es que hubo una época del antiguo grupo de gobierno donde no inyectaban dinero y donde este festival pues prácticamente se quedó casi a cero. Pero sí, consideramos que es uno de los eventos más importantes que tiene el Ayuntamiento de Mogán en cuanto a cultura. Consideramos que el enclave de Beneguera es espectacular y ya es bastante conocido. 29 años en su andadura, pues ha cogido su fama. Y luego la intención es incluirlo en el Festival Nacional, o sea, en la red de festivales nacionales. Un fin de semana que se vivía con más de 6.000 personas en la plaza de Beneguera y que también era la puerta al otoño, que lo ha hecho en Canarias con altas temperaturas. Desde ayer el archipiélago mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas, sobre todo en Fuerteventura y en Gran Canaria, donde ayer se alcanzaban hasta 34 grados en algunos puntos. El aviso por altas temperaturas se va a activar a lo largo de la jornada de mañana también, sobre todo afectando en zonas de medianías en interior, orientadas al sur, y también se va a mantener hasta las 7 de la tarde. La advertencia de la EMET se mantendrá en principio hasta la próxima jornada de mañana. Y como le venimos informando a lo largo de la semana pasada, ya ha empezado la campaña para la donación de sangre en el municipio de Mogán. La unidad móvil estará en el punto del Instituto de Hemodonación a partir del 24 y el 25 de septiembre junto al supermercado Spar de Arguineguín, tanto por la mañana como por la tarde. También estará en Mogán en los aparcamientos junto al ayuntamiento el próximo día 27 de septiembre. Recuerden que para poder donar hay que acudir con la necesaria documentación, ser mayor de 18 años y acudir en ayunas.
y Canarias pierde turistas, pero incrementan estos visitantes su gasto en el archipiélago. Así lo ha revelado el último dato del Instituto Nacional de Estadística, en concreto en la encuesta de movimientos turísticos en frontera, que la llegada de turistas extranjeros a Canarias cayó un 2,6% en los 7 primeros meses del año con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta quedarse en un total de 7,9 millones. El archipiélago se situó como segunda comunidad autónoma de destino por detrás de Cataluña, que lidera los 7 primeros meses del año con 11 millones de turistas, un 2,2% menos que el mismo periodo de 2017, y también ligeramente por delante Canarias de las Islas Baleares con 7,8 millones, le sigue estas Islas Canarias. En total ha perdido un 2,6% de estos turistas, pero han aumentado el gasto que realizan en las islas. Y tiempo ya para consultar la previsión meteorológica y saber si esa ola de calor que ha llegado a las islas nos da tregua para mañana. En las islas occidentales y Gran Canaria, intervalos de nubes medias y altas, en el resto poco nuboso despejado, probable calima en general ligera, afectando principalmente a medianías y zonas altas, temperaturas en general con pocos cambios o en ligero descenso. Intervalos de nubes altas en Gran Canaria, probable calima ligera, afectando principalmente a medianías y zonas altas, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero a moderado descenso, no descartándose que se puedan alcanzar hasta los 35 grados en algún punto de medianías orientadas al sur, viento del nordeste flojo. Y la predicción meteorológica para este martes 25 de septiembre en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 24 grados, máximas de 33 grados y los cielos estarán totalmente despejados, por lo que no habrá probabilidad de precipitaciones. Y abrimos ya la página de deportes porque este fin de semana victorias muy importantes para los equipos de nuestra isla. Hablamos primero de las chicas del Femarguín, tercera victoria consecutiva desde el arranque de la liga para las chicas sureñas, que el pasado viernes marcaron hasta 8 goles en el encuentro contra el Club Deportivo Iregui. Las chicas del Femarguín las colocan ahora mismo esta victoria con 9 puntos en la segunda posición del grupo y como claras favoritas para el próximo partido, que será este fin de semana. Los goles los marcaron las chicas, 2 goles de Zaira, 1 de Carla, Aridian, Sara, Zaira y Mimi, que fueron las protagonistas de los goles de este encuentro. Y partido importante también para la Unión Deportiva Las Palmas este pasado domingo contra el Málaga. Además, la afición respaldó por completo al equipo que venció este domingo al Málaga Club de Fútbol en la sexta jornada de la Liga 1-2-3 y encadenó así su tercera victoria liguera casi 2 años y medio después de haber conseguido una racha igual en la temporada 2015-2016, además la de su regreso a Primera División. Así que buen fin de semana para el deporte también y el encuentro que se vivía en Beneguera, que además les vamos a dejar con algunas de las imágenes para que vean lo que disfrutaron más de 6.000 personas que se acercaron a esta localidad. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde, ya saben, como siempre muy pendientes de la actualidad de su municipio y también del archipiélago. Que pasen muy buena noche. Sus manos en el aire, mis vaqueros del mundo. Esto es lo que hacía todos los fines con mi gente. Junior tiene el síndrome de Down. El chubo en el cubo de Natal. Y Genesis, 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 Gen
sí, definí mi hipótesis. Uno contra 20 en sí. Finale. Panarejo. Aubanarejo. Mena, mena, mena. Muchas gracias, Beneguera. Correcto, me dijeron, y ahora que quiero mi cuarto. Yeah.